En este nuevo encuentro de corrientes cómodas, comenzamos hablando de Braford. Para hablar de Braford hablamos con Alejandro Lauret de la provincia de Córdoba. Y luego hablamos de la producción de Angus en la provincia de Entre Ríos, de Estancia Don Pastor. Y finalmente nos despedimos desde Mercedes Corrientes con la primera parte de lo que fue el remate de Cabaña Pilagá en Mercedes Corrientes con la firma de Colombo y Magliano. Esto en Corrientes cómodas, que siempre mucho más. Alejandro Lauret, un hombre apasionado de Braford, ¿cómo estás? Y bueno, qué decirte, un amigo de tantos años. Isabel, ¿qué tal? Buenas tardes. Ahora pasa el tiempo y seguimos atrás de los animales, es importante. Así es. No sé si los años que suman hace que cada vez se sumen más las pasiones y la dedicación por todo esto, ¿no? Sí, se vuelve todo más intenso, parece, ¿no? Y bueno, y también lo que nos tocó vivir en cuanto a estos tiempos muy especiales, ¿no? Con lo que es la pandemia, me parece que todos hemos valorado de alguna manera un poco más la familia y lo que amamos hacer, así que nada, seguimos en pie y eso es importante que nos encontremos. Así es. Acompañando a la familia como siempre, Lore, las hijas que nacieron durante todo este tiempo que nos conocemos, y bueno, y se van sumando cada vez más a todo este trabajo, ¿no? Sí, como siempre hablamos, creo que la familia es el principal sostén de todo esto. Estas actividades demandan mucho tiempo, mucho en no estar en casa, y sinceramente creo que es muy importante contar con eso, así que todos estos proyectos ganaderos y esta actividad demandan, así que ese es el camino y ese es el soporte que tenemos. Bueno, como siempre visitando tu cabaña y bueno, creciendo en todo lo que es genética sobre todo, así que este año va a ser un año de sorpresas y de muchas novedades. Lo vamos a dejar para la próxima. Sí, estamos trabajando para lanzar un evento importante. Así que en breve estaremos comunicando. Tenemos pensado comunicarnos. Ustedes van a dar la primicia. Así que la dominga del 2021 va a quedar marcado para el resto de los tiempos. Aunque el 2020 ha sido muy positivo y marcando historia también. Fue un año muy atípico, muy, muy especial, con la pandemia. Y bueno, tuvimos la gran oportunidad y estamos enormemente orgullosos de haber ganado el primer gran campeón macho y la gran campeona hembra mundial. La primera vez que sucede tanto el macho como hembra en una sola cabaña. A pesar del año, para nosotros fue un aliciente de no bajar los brazos, de seguir trabajando, de seguir esforzándonos. Bueno, este año también están siendo esquivas las exposiciones, pero de ninguna manera me parece que la actividad se deja de hacer. Al contrario, estamos redoblando los esfuerzos con todo nuestro equipo de trabajo y nuestra familia y nuestros amigos que nos siguen. Y clientes, así que confiamos en seguir apostando, como lo hacemos siempre, a la evolución genética, a mejorar nuestros indicadores y trabajar por un porvenir de la ganadería cada vez mejor. Bueno, y también destacar que este año no hubo exposiciones, como decía vos, pero el trabajo no cesa en el campo, ¿no? Seguro, todo el arco productivo, agropecuario, ganadero, particularmente que nos toca a nosotros el sector, que están empezando los primeros remates y la verdad que no cesa la actividad, a pesar de algunas condiciones macroeconómicas bastante difíciles, pero vamos trabajando para que esto mejore y bueno, los que hacemos ganadería no son negocios cortoplacistas, sino que siempre apostamos para un futuro mejor. Bueno, siempre digo, el Ale es un amigo y lo disfrutamos siempre, así que felicitaciones por tus logros, de tu familia y por supuesto que siempre te estamos acompañando y te vamos a seguir acompañando. No, bueno, Isabel, muchas gracias, como te decía, siempre por el apoyo, por el cuidado, por cómo nos has
seguido en todos los tiempos. Para nosotros es un orgullo, porque los que estamos en esto nos conocemos todos, sabemos de dónde venimos, cuál es nuestro esfuerzo, cuáles son nuestros objetivos, y qué mejor siempre cruzarse con amigos como ustedes y compartir los momentos, los buenos y los que no están buenos. Así que todo es fruto de la actividad y de la vida misma, así que para nosotros siempre agradecidos para con vos y todo tu equipo. Felicitaciones como siempre. No, gracias Isabel, gracias y déjame que recalque una vez más que nada de lo que se puede lograr se logra solo, sino que se logra con una familia atrás y un gran equipo de trabajo en el cual involucro todo el personal que nos ayuda, así que nada, y que trabajan con nosotros y confían. Gracias Ale. No, gracias Isabel. El próximo 6 de agosto, Estancia Don Pastor tiene su remate anual. Nosotros hablamos de la producción de Estancia Don Pastor en Lucas Norte, en la provincia de Entre Ríos. La genética de la cabaña tiene un poco que ver con el sistema productivo de Estancia Don Pastor. Siempre nos interesó, nos gusta promocionarnos como productores, que de hecho es lo que somos. Estancia Don Pastor tiene 6.000 vacas en servicio todos los años en el centro norte de Entre Ríos y el sur de Corrientes, en ambientes límites para el Angus. Toda la parte de cría se desarrolla sobre campo natural y la recría y la terminación de todos los animales en campos limpios también de esta misma zona. Entonces nos sentimos productores, nos identificamos con el productor ganadero. Y esa es la razón de ser de la cabaña. La fundamental de la razón de ser de la cabaña fue, siendo la genética uno de los pilares de los sistemas productivos, que te permite transformar los recursos de esta región en la producción, ¿no es cierto? Entonces, tiene un poco que ver con eso. Y todos los padres que usamos, todas las selecciones de madres que hemos tenido, siempre va bajo esa impronta de buscar animales de biotipo moderado, mucho potencial de crecimiento, como decimos a veces, animales todoterreno que transformen todos estos recursos de la mejor manera en producción. Y la genética surge, la cabaña surge desde ahí, desde esa necesidad, y todos los padres que utilizamos a través de la inseminación, que lo seguimos haciendo, inseminamos 3.000 vacas todos los años, a pesar de tener un rodeo, de tener muchos toros obviamente, y de tener un rodeo de vacas pura controlada de más de 1.200 vacas, seguimos apostando porque entendemos claramente que es una herramienta fundamental, por supuesto no es la única, para mejorar la productividad del campo. Bueno, la receta básicamente lo que se pone a la venta es el reflejo de lo que es la empresa, ¿no es cierto? Pero en el caso particular de las vaquillonas, son todas hijas de ser como en esta región los recursos son bastante acotados, los servicios de vaquillonas son 18 meses. Entonces las hijas, todas las vaquillonas que salen a remate son hijas de primera generación de vaquillonas de Estancia Don Pastor, de Parición de Otoño. Nosotros no aplicamos ahí ningún criterio, todo eso va a la venta, porque la filosofía de la empresa es vender lo mejor o vender lo que tenemos, ¿no es cierto? Lo mejor que tenemos. El manejo de lo que es los animales acá está muy relacionado al ambiente que después nosotros le vamos a dar en los espacios productivos, en los lugares donde va la producción real de la ganadería de Don Pastor.
El manejo es normal, son recrías, pasturas, los animales vienen en pasturas y después se termina, se le hace una pequeña terminación para llegar al remate. Yo me refiero a lo que es los ambientes productivos porque nosotros producimos en muchos ambientes distintos y tenemos que adaptar los animales y usar la genética que corresponde para esos ambientes para poder lograr los resultados productivos que nosotros creemos para nosotros. Se acerca la fecha de venta. ¿Cuántos animales prepararon? ¿Cómo fue la selección de estos animales? Nosotros como todos los años les ofrecemos a los clientes la genética que nosotros utilizamos en nuestros rodeos y que nosotros ya tenemos probada. Y todos los padres que hemos utilizado en los últimos años siempre responden a esa filosofía de trabajo. Este año van a salir a remate 80 toros y 220 vaquillonas. De estos toros, por ahí lo que cabe destacar de tanto de los toros como de las hembras es que va a haber un gran porcentaje de colorado. En realidad va a ser casi, en el caso de los toros, de un 50%. Y de vaquillonas va a haber un poquito menos, pero son 170 vaquillonas sobre 200. La genética de los padres, en este caso tanto de vaquillonas como de toros, está repartida entre lo que es esencial, chacarero, Mr. Angus, que son los padres más importantes que van a salir de los toros que van a salir a la venta. Lo mismo el caso de las vaquillonas, también tenemos los mismos padres, en este caso vaquillonas solo esencial. Las preñeces de las vaquillonas, en el caso de las coloradas es obsesivo y las negras, remixado. Lo que cabe destacar en el lote de hembras es que el lote de vaquillonas es un tiempo fijo. En este tiempo fijo se hizo una inseminación y un repaso por inseminación. Y la fecha de aparición es a partir de los primeros días de septiembre. Pablo Miretti, ¿cómo están? Bienvenido a Corrientes con Botá, como siempre. Hola, ¿cómo te va? La verdad, muy contento. Recién acabamos de terminar el remate, felices de estar todo en familia y un gran remate. Pablito, bienvenido como siempre. Gracias, Isabel, un placer estar acá y realmente felices, realmente, más allá de los precios, reflejó volver a la presencialidad, encontrarnos con amigos y eso es lo más importante. Priorizamos eso antes que los precios, pero bueno, acompañó todo el día, realmente fue redondo todo. Volviendo al ruedo, Martín. Volviendo al ruedo, la verdad que ayer, ya el día de ayer, nos presagió con 800 preofertas en 60 y pico de lotes, en 80 lotes. La verdad, impresionante la cantidad de personas que nos acompañaron, que asistieron y que el productor sigue buscando genética, ¿no? Eso es lo más importante. ¿Qué se siente, Pablo, tener tanto acompañamiento y sobre todo en las preofertas y llegar hoy a esto, no? Tal cual, lo venimos hablando con la casa consignataria, con Martín, creo que ese mix que se da hoy en la virtualidad y en lo presencial, creo que hacen de estos remates realmente que todo el país esté dispuesto a ofertar, realmente creo que lo hace aún mejor a todo este negocio y creo que hemos aprendido dentro de lo triste que ha sido la pandemia y dentro de los feos momentos que hemos pasado, hemos sido unos privilegiados y nos hemos sabido acomodar a las circunstancias y creo que estamos muy felices de eso, que le permitimos una base de que está en todas las partes del país, acompañarnos por Canal Rural,
por nuestra página y bueno, y estar volviendo de a poco, cumpliendo los protocolos, que hoy realmente la gente se ha comportado muy bien, y agradecer al municipio de Mercedes habernos permitido esta oportunidad de recibir a nuestros amigos, así que muy contentos. Exactamente, y privilegiado de trabajar en el campo, en todo lo que tiene que ver con la actividad, y privilegiado de llegar a Mercedes nuevamente con Pilagá, ¿no? Sí, así es, la verdad un lindo remate, y bueno, estamos muy contentos, Isabel. Bueno, felicitaciones a esta familia hermosa que conocemos de hace tantos años, y que nos da mucho placer acompañarlos. Es un placer, y siempre serás bienvenida a nuestra casa. Y esperamos que estés en Quimilí próximamente, en el próximo remate nuestro, que va a ser el 19 de agosto, así que esperamos recibirte allá y ofrecerte lo que siempre te ofrecemos, que es nuestra casa, como nos reciben acá en Mercedes. Así es, Martín, nos vamos a estar viendo prontito, y bueno, si querés agregar algo más, sí. El micrófono está abierto. Agradecer a todo el equipo nuestro de administración, de Santiago, a Beto, que hoy no nos pudo acompañar, sí. A Walter, que vino a acompañar a nosotros, del equipo de trabajo. Así que bueno, no, muy contento, y solamente agradecer a todo el equipo de trabajo, a la gente de Colombo y Magliano, que la verdad que trabajamos muy cómodos con ellos, nos sentimos muy a gusto. Y bueno, los esperamos ahora el 19 de agosto en el remate Formosa. Para aquellos que no llegaron o que no pudieron estar hoy, los esperamos a todos el 19 de agosto por Canal Rural, en la plataforma de Colombo y en la nuestra, a partir de las 13:30 desde Quimilí este año. Bueno, como siempre, Pablo, acompañado de los papis, ¿no? Así es, realmente eso es lo más maravilloso. Las hermanas están en Córdoba, hagamos cuenta que están acá. Como dijo Martín, Beto no pudo venir por circunstancias, pero bueno, nos ha acompañado a la distancia, así que estuvo online permanentemente. El presidente de la empresa nos tiene cortito, así que realmente a varios. Así que es un placer compartir con la familia todo este hermoso éxito que hemos tenido hoy. Gracias a los dos, nos da mucho placer, como dije anteriormente, y vamos por más, y vamos el 19 de agosto para Quimilí entonces. Sí será, cariños Antonio. Serán dados. Saludos Antonio, los esperamos con todo gusto. Alberto Miretti, Lucy, ¿cómo estás? Bienvenido a Corrientes Joven Botá. Gracias, muy amable. Gracias, muy amable. Gracias, Isabel, por estar acá. Gracias. Bueno, es un placer, como siempre, Alberto, encontrarlos, disfrutar de la familia de ustedes y especialmente disfrutar de este matrimonio hermoso que conozco hace tanto tiempo. Gracias, muy amable. Y bueno, aquí estamos siempre firme en Corrientes, y gracias por todo, porque parte del éxito este es parte de toda la gente, de la firma rematadora, de Pilagá, de Diego Granet y ustedes mismos, por todo lo que han hecho por nosotros. Lucy, ¿qué se siente estar acompañando a los hijos y en este caso también al esposo como es Alberto, un compañero de toda la vida, ¿no? Bueno, sí, por supuesto. La familia es un proyecto en común, si no, no hay resultados positivos. Estoy muy contenta, muy orgullosa de mis hijos y apoyándolos siempre y para adelante, con esfuerzo, con responsabilidad y con mucha humildad. Bueno, Alberto, a veces decimos el viejo, ¿no? Como dicen los chicos. Exacto. Pero acompañar a los hijos, qué importante, ¿no? Y sí, bueno, es la trayectoria, lo que decía Lucy. Yo pienso que esto, no es cierto, es el resultado de mucho trabajo, que yo siempre digo que yo cuando los chicos eran chicos fue ella, no es cierto, la hacedora de todo esto. Yo fui un aportante nada más, pero el éxito del 90% es de ella. El producto de lo que son los hijos, Betito, bueno, todas las chicas y los chicos, ha sido vos, Lucy, pero también con este estandarte que es Alberto, ¿no? Sí, Alberto por ahí protesta y rezonga, pero los hijos le han salido al padre, siempre para adelante y siempre emprendiendo cosas, así que estamos orgullosos y estamos muy felices de estar todos juntos y desafiando todas las adversidades que se nos presenten, con la unión y la fortaleza de la familia, que es lo más importante. Así debe ser, Alberto. Dios nos pone a prueba todos los días, señor. Pero acá están fuertes. Hay que sobrepasar, y muchísimas gracias. Por favor. Un placer verte, Lucy. Nos estamos viendo muy prontito, si Dios quiere, en Quimilí. Gracias, ojalá. Gracias por todo. Ojalá. Los esperamos a todos en Quimilí. Y en Formosa no, Formosa no, no, es en Quimilí. Bueno, muchas gracias, Isabel. Gracias, Alberto. Un agradecimiento para todos. Diego Grané, qué gusto encontrarte nuevamente acá en Mercedes. Bueno, finalizando este remate de Pilagá 2021.
Sí, la verdad que recién terminamos un muy lindo remate, un año especial para la empresa y creo que salió un muy, muy buen remate, ¿no? Bueno, se te ve cansado, pero seguramente muy contento de los logros, ¿no? Y sí, son días largos estos de muchas presiones, uno quiere que las cosas salgan de lo mejor posible y bueno, pero por suerte el esfuerzo siempre está, la gente lo valora, creo que lo interesante del día es cómo la gente valoró la hacienda de Pilagá en todas las categorías, los toros, las vaquillonas, las hembras de elite, creo que nosotros teníamos muchas expectativas de que era un muy buen encierre y bueno, creo que los clientes y amigos que en definitiva es para los que trabajamos lo validaron. Bueno, hubo nota sobresaliente casi en todo el remate, diría. Y tratamos, estos remates son remates muy cuidados y donde le ponemos, aparte del trabajo, se le pone mucha cabeza en lo estratégico de poner los animales que tienen que estar, no poner ningún animal de más, y bueno, y tratamos de cuidar todos los detalles, hay un trabajo de todo un equipo de gente muy grande, y bueno, después por suerte las cosas salieron bien, y con la virtualidad este trabajo también es mayor, ¿no? Porque son los videos, son las fotos, pero bueno, contentos de por lo menos de la tarea cumplida. Bueno, y también comentamos para dónde fue la hacienda, ¿no? La mayor parte. Sí, fue la verdad que no se acaba de terminar, no tengo la estadística bien, pero fue para todos lados, así como con los últimos años Pilagá siempre se distribuye bastante la hacienda y con esto de la virtualidad también hace que los remates se federalicen, se nacionalicen y vayan a diferentes lugares. Había mucho interés en las hembras, ¿no? Amén de lo sobresaliente que estuvieron los toros. Sí, creo que pusimos un conjunto de 15 hembras elite muy destacadas, con las familias más sólidas de la cabaña. Así que los clientes que invirtieron, los criadores, llevaron parte de las mejores familias de Pilagá, ¿no? Bueno, ¿cómo es trabajar en Pilagá y con todo el equipo que te rodea? Y la verdad que se trabaja muy cómodo. Por la familia Miretti, que nos hace sentir muy cómodos, y ni hablar con el equipo, con Nicola Kur, Nico Troncoso, Juan Pablo Benítez, todo el equipo de a caballo, con los capataces, los cabañeros, Chino, Centu. La verdad que ellos son los artífices de esto. Nosotros tratamos de hacer lo mejor posible, pero ellos son los que están en el día a día, y gran parte de lo que ustedes hoy vieron en pista es por el trabajo de ellos. Además está decir que seguramente tenía estas expectativas, ¿no? No, la verdad que en eso uno trabaja más por el producto, por la convicción del biotipo de animal que hacemos y demás. Y después, bueno, el mercado es el que pone el valor a las cosas y nosotros tratamos de poner el mejor producto que tenemos disponible. ¿Te sentiste correspondido con lo que has preparado y con lo que se ha pagado? Sí, el criador argentino y en general, el productor agropecuario creo que sigue invirtiendo a pesar de todo lo que ya sabemos de las políticas macros de nuestro país y demás. El productor sigue apostando a la ganadería y eso nos da muchas esperanzas para seguir trabajando, ¿no? Y este remate es un remate esperado, ¿verdad? Sí, creo que es un remate, ya es un clásico. Nosotros tratamos de cuidarlo mucho y también las categorías que ponemos, las hembras que ponemos, siempre mantenemos esas cantidades, esa calidad, porque creemos que es un producto que está consolidado y bueno, el desafío es mantener un producto así y redoblar, porque, o sea, la cabaña va evolucionando, los animales evolucionan y nosotros, nuestro compromiso es que esa evolución se vea también en la pista de venta. Entonces es un desafío día a día de redoblar, de superarnos y de evolucionar. Bueno, Diego, ha sido un placer compartir contigo esta tarde. Sabemos que continúa tu trabajo, no solamente acá, sino en varios lugares. Y bueno, un placer que hayas logrado nuevamente esto en Pilagá y en este 2021. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Sabés lo importante que es que ustedes puedan comunicar lo que hacemos y no es un logro de todo un equipo. Yo por ahí me toca estar acá delante de la cámara, pero tenemos un muy buen equipo que trabaja muy, muy, muy comprometido. Lo sabemos. Gracias, Diego. Gracias a ustedes.
amigos, muchas gracias y hasta un próximo encuentro con mucho más corrientes Coemota. Hasta entonces, muchas gracias.